saludote en el nombre del Señor. Primero que nada, quiero hacer una aclaración porque habíamos anunciado que iba yo a tener a el diácono, Roilán Recio, pero quiero aclarar, va a ser diácono, está en el proceso, es seminarista, por supuesto va en ese camino, recuerden que ya una vez que se empiezan los estudios para el sacerdocio, eh, la primera orden es acólito, después viene diácono y después ya viene presbítero. Así Perfecto. que aclaramos esto. Así que si lo ven vestido con su sotana, todavía no es sacerdote, pero puede ya usar la sotana. <coughs> Dicho esto, <coughs> perdón, bienvenido Roilán. Muchas gracias, Pepe. ¿Nos quiere llevar una oración? Sí, por supuesto. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te pedimos, Padre, que nos bendigas y santifiques especialmente a todos estos jóvenes que están discerniendo para ser sacerdotes o hermanos o religiosos. Te pedimos que llames más jóvenes a tu reino, a tu servicio. Todo esto te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Bueno, me está volviendo ya la voz un poco roiland, se me trabó por ahí. ¿Qué les parece? Va a ser muy bueno el programa, por eso es que pasan estas cosas. Roiland ya lo han visto ustedes acá, es nacido en una isla que queremos muchísimo, la isla de Cuba. Claro. Por eso tengo aquí la bandera de Cuba que mucha gente me dice, "Te equivocaste, pusiste la de Puerto Rico." <laughs> no, chico, son iguales, pero no son iguales, porque la de Puerto Rico aunque tiene las mismas barras, la estrella, tiene qué color tiene aquí? Blanco. Claro. Aquí la de Cuba tiene rojo y tenemos aquí cómo es que se llama a ver cómo es que se llama esta querida querida patrona de Cuba Cachita del cobre la Virgen de la Caridad Virgen de la del cobre. Caridad del cobre que para los cubanos con mucho cariño le llaman cachita, cachita verdad claro así que entonces ya ubicamos a nuestro querido Roilán Roilán Recio así mismo Pepe Roilán pues vamos a hablar de ti porque en los casi 15 años que tenemos aquí en nuestra Fe en vivo tú estás haciendo un récord pero no tú, usted está haciendo un récord hoy. Es que es muy joven, es muy joven el hombre, sí. apenas cumplió 27 años, imagínense, casi podía ser nieto mío, bueno, si yo hubiera sido un poco más precoz. <risa> pero <risa> por eso a veces se me sale el tú, pero no, no, le voy a hablar de usted porque ya está en camino a ser sacerdocio. Pero antes de que hablemos con Roylan, quiero, primero que nada, estamos ya en el mes de julio, julio. ¿Sabe usted cuáles son las intenciones de oración del apostolado de la oración del Papa Benedicto XVI? No las sabe. Oh, Dios mío. Se las voy a dar. Tienen papel y lápiz. Aquí van. Intenciones para el mes de julio: la general, para que los cristianos contribuyan a aliviar, especialmente en los países más pobres, el sufrimiento material y espiritual de los enfermos del de SIDA. Importantísima esta intención sí. general, porque hay mucha gente que piensa que no podemos saber, ni queremos saber nada de SIDA, porque pensamos que es una enfermedad que han contraído por un contacto sexual eh, eh, fuera del matrimonio, etc. Recuerden, la iglesia no acepta el pecado, pero ama al pecador. Claro. ¿Verdad, Roy Claro que sí. Así que tenemos que... Esta oración tomarla nuevamente muy en serio, para que los cristianos, los cristianos, contribuyan a aliviar, especialmente en los países más pobres, el sufrimiento material y espiritual de los enfermos de El SIDA. La misionera, para que los religiosos que operan en territorios de misión, lleven y sean testigos de la alegría del Evangelio y signo viviente del amor de Cristo. Me encanta esta. Muy buena esa, Pepe. Ajá. Eh, yo recuerdo cuando empecé el seminario en Cuba, en Santiago de Cuba, que escuché de un misionero en Nueva York. Y, el, y yo me puse a reírme y digo, ¿pero cómo va a haber un misionero en Nueva York? Ajá. Y las cosas de Dios son tremendas. Ahora yo soy misionero en Alabama. Ajá. Ahora vamos sí. a hablar de misioneros. Porque muchas veces pensamos en misión en los países así, ¿verdad? África, Asia, Oceanía, lugares así exóticos y raros. Oiga, misión puede ser en su propia casa, usted puede ser misionero en su propio hogar. El misionero es el que lleva el mensaje de Cristo. Y no se limita solamente a llevárselo a los no cristianos, sino puede ser que quizás con los que se llaman cristianos necesitamos hacer misión. Así que ahí le va otra vez. Para que los religiosos que operan en territorio de misión, para que sean testimonio de alegría del Evangelio, y signo viviente del amor de Cristo. Sí. Dicho esto, Roilán, quiero rápidamente compartir una noticia importante. ¿Saben dónde está Benedicto XVI? No, no está en ningún viaje apostólico. Porque cada vez que digo, ¿saben dónde está? Dicen, no, va a estar en Madrid. Sí, en Madrid va a estar en agosto y ahí voy a estar con ustedes. En la jornada mundial de. Roilán, voy a estar en la jornada mundial de la juventud. ¿Qué le parece? Pues para la juventud, Pepe, ¿no? Claro. Yo tengo juventud acumulada, así que vamos a estar allá. Eh, y ahí va a estar, por supuesto, el Papa Benedicto XVI. Pero ahora, saben dónde está? Está en Castel Gandolfo, descansando. Empezó su vacación la semana pasada, el viernes ya fue para allá. Y él también tiene derecho a una vacación. Que les quiero comentar, eso es una vacación muy especial, porque no crean que él completamente deja todas sus funciones y ya no hace nada más que ver televisión. No. Él trabaja, está trabajando mucho en libros, tiene una vida, su vida de oración, Tiene la, los, vier, los miércoles tiene la, la audiencia, en fin, hay toda una serie de actividades que él mantiene como Papa, pero sí tiene un tiempo allá afuera de Roma, que hace ya en Roma un calor bastante fuerte ahora. Así que entonces, orar por el Papa, orar por el Papa. Y por cierto, ya que hablé, Roilán, de la página de la Jornada Mundial de la Juventud, ya la tengo lista. ¿La quiere? Ahí va ewtn.com, la famosa diagonal jmj 2011. Así que ahí va otra vez, nuestra página de la Jornada Mundial de la Juventud. ewtn.com, diagonal jmj 2011. Bueno, dicho esto, ahora sí vamos con Roylan, mi primer seminarista. Roylan, pues ya avanzamos una cosa, tú eres nacido en Cuba. Sí, cada vez que me presento yo digo, eh, mi nombre es Roiland Recio y nací en Camagüey, Cuba. Ajá. Porque nosotros los camagüeyanos somos, eh, amamos tanto nuestra tierra que siempre ponemos la tierra primero que el país. <risa> <risa> sí. Como mucha gente dice, bueno, yo soy eh, Pepe Alonso de México y, y dice ahí la ciudad. Pues nosotros nos presentamos así. Primero Camagüey y luego Cuba. Y luego por Cuba, o sea, Camagüey está dentro de Cuba. Sí. Cuba tiene la dicha de tener a Camagüey dentro de sus Claro. Ah. Dice la tierra donde mana leche y miel. Ah. Sí, es una ciudad bellísima. Esa no me la sabía Roilán. Sí, 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 es una es una bella ciudad, una ciudad muy católica. Ahí es una del tenemos el arzobispado de Camagüey con nuestro arzobispo Monseñor Juan Ajá. que sí, es, un, es, es realmente una, una, una belleza de ciudad. Roilán, y tengo entendido que su madre eh, permanece en Cuba, su mamá se encuentra sí, en Cuba. mi madre, mi padre y toda mi familia se encuentran en Cuba. ¿En dónde, en Camagüey? En Camagüey, Cuba, sí. Ahí. ¿Qué le parece, Roilán, si les manda usted un saludo? Porque nos están escuchando por onda corta, así que, por favor, pues, salúdeme a toda la familia. Ahí le mando un saludo a toda la familia, a todos los oyentes de Cuba y... Nosotros estamos rezando siempre por ustedes. Por favor, manténganos siempre en su oración. Muchas gracias. ¿Y cómo se llama mami y papi? Pues mi madre se llama Miroslava, tiene un nombre ruso, Ajá. y mi padre se llama Rolando, son los dos de Camagüey. Y sí. Entonces, y yo tengo entendido, oigan, qué cosa más interesante. Me compartía Roilán antes de que entráramos aquí al aire, que su mami le dijo que desde la una de la tarde tiene puesto una, una, un audífono eh, para poder escuchar en este momento a su hijo que está aquí desde EWTN y Radio claro. Católica Mundial, pero lo tiene que estar haciendo a escondidas. ¿Por claro. qué, Roilán? Bueno, mi madre trabaja para el gobierno y entonces ella tiene que, que escuchar todas estas noticias católicas como escondido porque, porque puede perder su, su trabajo, puede, puede perderlo, pero a ella, ella no le importa tanto el trabajo si no le importa más escuchar a su hijo. Eso es lo, lo más importante para Así ella. Así que Miroslava... Te mandamos todo nuestro cariño, nuestra admiración a, a ti y a tu esposo Rolando, porque ustedes nos dan ejemplo de lo que es vivir la fe, a pesar de que, lo acaba de decir su hijo, pueden jugarse el trabajo, pueden jugarse claro. el futuro por vivir su fe. Claro. Ustedes son un ejemplo para nosotros. Sí. Bueno, pues eh, qué bueno, qué lindo, qué lindo. Otro récord. Es la primera vez que tengo a un cubano que está mandando saludos en, el, en vivo y a todo color a su familia que nos están escuchando en este mismo momento en Cuba. Qué bueno. ¿Cuál es nuestro compromiso por Cuba? Orar, orar, orar mucho por Cuba para que un día veamos a Cuba completamente en el concierto de las Naciones Libres. Amén. Sí. Amén. Pero Roland, volviendo entonces a, a usted, y repito, le hablo de usted porque usted ya va camino hacia el sacerdocio, usted entonces nace en Cuba, ¿cuántos de familia? Bueno, na nací en Cuba y, so y tengo una hermana pequeña. Y uh -huh. mi padre y mi madre. Tenía a mis cuatro abuelos vivos. Hace un mes mi abuelo eh, materno murió y no, no pude estar con él, pero yo sé que me está viendo desde el cielo uh -huh. y siempre me acompaña. Eh, sí, nací ahí en Cuba, y en Camagüey. Y fue. La, la niñez fue sin, una niñez sin Dios. Eh, alejado de Dios, eh, criándose. Uy, Prácticamente como animalitos, podemos decir, ¿no? Porque una persona que no tiene a Dios es un, es un animalito. Uh -huh. y, pero siempre en casa, eh, una educación. No eran cristianos, o fueron cristianos católicos, pero no eran practicantes. Pero la educación, puedo decir, fue católica sin hablar de Dios. Uh -huh. Sí, esto fue por mucho tiempo. Eh, no, no, nunca escuché de hablar de Dios. Uh -huh. Solamente las personas que. Veíamos que hablaban de Dios libremente en la calle, eran los testigos de Jehová, y, toda, y esta gente eran discriminadas en la sociedad. Ajá. Y entonces yo decía, wow, mire esta gente, y, ¿y qué se traen ellos, no? Ajá. En el colegio no saludaban la bandera y no ponían atributos de, del uniforme escolar. Y yo decía, oh, yo no quiero ser como esta gente, no? Ajá. Y así fue, fue pasando mi vida, ¿no? sí, eh, alejado de Dios. Y, y, y mucho, eh, cuando uno está alejado de Dios, uno, hay veces no se puede identificar del bien y del mal. Ajá. So, entonces tenía amistades muy malas y, y uno iba a hacer eh, vagabunderías por ahí, correr bicicletas, llevarse los mangos del vecino, <laughs> <laughs> cosas que hacen eh, los, los muchachos. Una pregunta, Roland. Y dentro de este sistema anti-religioso anti en el cual se vive actualmente todavía claro. en Cuba, ¿a, a ustedes los niños les lavaban el cerebro, les daban todo un adoctrinamiento ateo, marxista, etcétera. Sí, por supuesto. En el, en el colegio, yo pienso una de las misiones era lavarle el cerebro a, lo, a los jóvenes. A mí me, me trataron de lavar el cerebro, pero yo creo que tengo la cabeza tan dura que no pudieron. <laughs> Siempre he sido reaccionario a todo y, y nunca, me cre, nunca me lo creía. Eh, algún, me recuerdo, tenía yo un maestro que decía, yo no entiendo a esta gente que cree en Dios, Dios no existe, decía él. De, y entonces ponía la, decía, si ahora viene un niño y le, le pide a Dios un pedazo de pan, y el niño lo va a pedir y, y no se lo va no se lo va a conceder Dios. Entonces viene acá el otro niño y dice, a ver, pídele un pedazo de pan a Fidel. Y el niño, bueno, ay, Fidel, mándame un pedazo de pan. Y ahí el maestro metía la mano en el bolsillo y le daba el pan al niño. Y dice, ah. mira, esto te lo da Fidel. Ajá. So, entonces, en, en esa en esa juventud mía y niñez que crecí viendo, a, podía ser a Dios como, como Fidel, eh, Fidel, siendo el Dios nuestro, ¿no? Ajá. Sí, pero nunca le tuve devoción a ese Dios. Ah. <laughs> Algo muy interesante, Roilán, que quizás nos puedes compartir. Me gustó mucho esto, esto que tú decías. En casa vivimos los valores eh, católicos cristianos claro. sin que se hablara de Dios. Claro. ¿En qué forma tus papis les transmitían? A base de valores morales, ¿cómo es que te fueron formando papi y mami sin mencionar a Dios? Bueno, mi familia eh, tiene unos grandes valores morales y nosotros aprendimos lo que era el bien y lo que era el mal en la casa uh -huh. pero como, siendo como hombre de bien no como hombre de Dios uh -huh. ellos veían nos decían a nosotros bueno usted no puede mentir porque un hombre no miente uh -huh. o usted no puede tomar lo que no es suyo porque el hombre que es hombre no roba uh -huh. el hombre que es hombre pide y, uh -huh. el, y y todo y todo esto siempre me fue, me fue entrando uh -huh. a mi mente eh, nosotros crecimos no, no puedo decir que crecí siendo un niño muy pobre, porque mis, mis abuelos paternos eran comunistas, muy, muy comunistas, uh -huh. y entonces tenían privilegios. Uh -huh. Y nosotros gozábamos de, de algunos de esos privilegios. Uh -huh. eh, mi abuela era directora de un colegio eh, en Cuba y, y siempre con todo lo de la revolución, uh -huh. y, y ella ama a, a Fidel y todo. Ahora reza por mí, pero sigue con sus ideas. Ajá. ¿Cuáles son los privilegios, Froilán? Por ejemplo, que puede tener una familia que realmente está uh, sometida. Vamos a llamarlo así al régimen. Eh, ¿qué, ¿Qué quiere decir mejor alimentación, bueno, mejor, ¿O qué, ¿Cuáles son los que tú usted podía dar como privilegios? Bueno, allá yo pudiera decir eh, nosotros podíamos ir a la playa y poder una casa de la playa que que le daba el gobierno a mi familia como recompensa por el trabajo uh -huh. eh, y y, y esto era uno de los grandes privilegios uh -huh. un niño los niños en cuba no tienen vacaciones uh -huh. ahora los niños en cuba están de vacaciones y pasan el día entero en la calle corriendo y jugando con los otros niños y tienen ven dibujos animados tres horas que le pone el gobierno así que los niños no tienen vacaciones y, y poder ir a la playa por diez días era una, un gran un gran regalo no uh -huh. y esto era uno de las de las cosas. Uh -huh. o, otro privilegio es la, la, la cuestión de la comida. Eh, no era que nos daban la comida de gratis, era que cuando eh, las personas que están en el gobierno tienen muchos amigos, uh -huh. en Cuba todo es a, a base de amigos: contactos. Y contactos, sí. Uh -huh. Este amigo mío que es el jefe del cárnico y me puede regalar esto, y el otro amigo que tiene la fábrica de queso y así. Y los amigos regalan, todos los amigos se. Tienen ahí una, una empresa. Este les regala a uno leche y el otro les regala azúcar, y así van viviendo ellos. Ajá. Sí. El trueque. Ajá. Ajá. El famoso trueque. O sea, todo está bajo del agua, por supuesto. Oh, esto. claro, claro. Ajá. Todo. Oh, my God. Sí. le tengo, tengo entendido que a los 12 años viviendo esta vida, pero que, que me gusta mucho esta, esta, esta forma en que. Papá y mamá les pasaron a ustedes los valores morales, casi podemos decir los mandamientos de la ley de Dios, no matarás, claro. no, no, no robarás, no mentirás, etc., a base de, de normas morales. Sí. Pero eso, eso fue calando en usted. Claro que sí. Ajá. Eh, eh, esta vida de una vida decente, eh, fue, esto fue haciendo mella en mí poco a poco. Ajá. Y, y yo, hay veces... Uno se compara, yo sé que es malo compararse, pero cuando era niño yo me comparaba con otro de mis amiguitos. En mi, en mi barrio casi todos los padres eran divorciados y, y uh -huh. mis padres no. Uh -huh. Recuerdo un día que ya había pasado un poquito más de tiempo y estábamos en la catequesis y que, que mi hermana estaba llorando en la catequesis, porque el, el maestro de catequesis le había preguntado a, a los niños qué habían hecho el fin de semana anterior. Y todos los niños no yo me fui a la casa de mi papá y, y pasé el fin de semana allá y acá cuando llega mi hermana a la casa está llorando más y mi, mi madre le pregunta pero por qué lloras no y dice es que en la clase todo el mundo tiene dos papás y dos mamás y yo nada más tengo un papá y una mamá. Y, 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 y eso, y eso es mi mamá dijo: No, 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 pero esto es una bendición tener nada más un papá y una mamá. No es que esté malo. Ay, sí. Dios mío, lo que es la, la inocencia de la juventud. Sí. ¿Pero qué pasa ya por los 12 años, Roilán, cuando usted de repente ve un video de San Martín de Porras? Sí, tenía yo un primo que. Un primo ruso. Ajá. Sí, en, un, en, este primo es. Eh, el padre es hermano de mi abuela, pero el, el hermano más joven tenía la edad de mi madre y entonces él casó con una rusa, él estudió en Rusia y todo. Pero la, 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 la esposa de él trajo la fe a la familia. Ella trajo la fe a la familia y le, y le transmitió esa fe a los hijos. Los hijos de ella iban a la, van a la catedral de Camagüey uh -huh. y ahí en la catedral había un santo padre, el padre Iván que un curita acababa de ordenar y tenía había estudiado en Italia, trajo todas estas películas de Italia y los jóvenes contentísimos. el padre le prestaba las películas. Y nosotros teníamos en casa una máquina de video y ahí venían algunos, mi primo traía a algunos jóvenes, ¿no? a ver una película. Y me invitaban siempre, y yo decía, "No, yo no, no me interesa." Uh -huh. Pero un día estaba yo sin hacer nada y me pongo a ver esta película, la, una película viejísima de San Martín de Porres. Uh -huh. Y ahí en, en la película hay una escena que el sacerdote celebra la misa y yo me quedé tan emocionado y, y me admiró tanto el momento que él elevó la hostia, la santa hostia. Uh -huh. Luego ¿Usted de nunca eso, había estado antes en lo que... Nunca había ido a la iglesia, a ninguna iglesia, ni a misa, ni nada. Y cuando me quedo ahí le pregunto a mi primo, ¿qué es eso blanco que tiene este señor en la mano? Y dice, no, él no es un señor, es un sacerdote. Uh -huh. Y lo blanco que tiene es el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo, pero ¿cómo el cuerpo de Cristo se va a meter allí? Uh -huh. Y entonces él me explicó y todo esto, pero yo no entendía nada. Y yo le digo, ah, ok, está bien. Regreso el, el próximo lunes al colegio y había un chico católico en mi, en, mi, en mi aula y le llamo a él y le digo, oye, ven acá, ¿qué algo que hay que hacer para ser cura? <laughs> My, Dios sí, mío, sí, todo, todo esto el fin de semana y que no se me quitaba de la mente solamente pensando en esto. Y me, me encantó la, yo, ah, pero yo quiero hacerlo. Pero un, tenía un fervor tremendo y yo quería hacerlo, pero tenía miedo a preguntar. Digo, se van a reír de mí y me van a, eh, a discriminar. Ajá. Pero digo, bueno, si ya que. Voy a hablar con el discriminado <laughs> y hablo con este amigo, se llama Guillermo, y le pregunto, ¿qué tengo yo que hacer para ser cura? Y dice, oh, fácil, ya te bautizaron. ¿Qué es eso? ¿Tú no sabes qué es lo que es bautizarte y quieres ser cura? Y yo no, no sé qué es bautizar bueno, el bautizo es que el sacerdote pone agua bendita y en tu cabeza dice, "Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo", y ahí vienes a formar parte de la iglesia y ahí empieza todo. Digo, "Interesante. ¿Cuánto vale eso?" <risa> <risa> sí, y "Con una mentalidad de la calle, ¿no? De cuánto vale bautizarse, ¿no? Y dice, "No, eso es gratis, tienes que ir a la escuela y ya. Ah, está bien, preséntame, ayúdame." Entonces él me, me llevó a la catedral. Uh -huh. me, me llevó a la catedral y hablamos con este, con el padre Iván. Y yo, padre, ¿sabes qué? Yo quiero ser sacerdote. Y dice, ah, y, y, y ya está bautizado y aquí iglesia va y me hace, empieza a hablar en todo este, con todo este idioma eclesial. Y, 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 y yo, pero yo estaba perdido, ¿y ¿qué tú estás hablando? <laughs> Le digo, no, 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 yo quiero, tengo que bautizarme. Dice, pero ¿cómo tú vas a querer ser cura sin, sin ser cristiano y sin estar bautizado? Digo, pues no sé, yo quiero ser cura. <risa> <risa> y ahí, luego me, me, me manda cerca de casa y una iglesia de los padres salesianos. Uh -huh. ahí, ahí voy yo. Ya mi, ya mi madre había empezado a asistir a misa y mi hermana regularmente. Uh -huh. y, y mi madre, cuando le cuento esto, llega a, y dice: Tú sabes que el cura de ahí estaba rezando por las vocaciones. Andan buscando jóvenes para que sean curas. Y digo, bueno, pues ser es mi oportunidad, yo voy a ir a hablar con él. <risa> <risa> pues al próximo domingo voy, y espero al sacerdote, vi la misa, me encantó. Digo, mire padre, yo, yo quiero ser sacerdote. Era el padre Miguel Ángel Fernández, es un misionero español. Ajá. Y, y él me, me dice, bueno, pues sí, te vamos a... Ya, ya está bautizado, le digo, no, no, todavía. Dice, bueno, no importa, vamos, vamos a empezar el proceso. Y en la próxima semana empecé las clases de catecismo. Ahí me regaló el cura una Biblia, porque en Cuba no venden Biblias. ¿no? Él, él me, me dio una Biblia y yo la guardaba como un tesoro. Y en, en estos días todavía tengo mi Biblia. ¿no? Y, y yo leía la Biblia y yo, y yo quería, yo, yo leía la, las hazañas que hacían los apóstoles y yo decía, yo quiero hacer lo mismo. Ajá, Ajá. Sí. déjame retroceder un poquito porque es que es, esta es una historia tan, tan, tan eh, eh, inusual para las que yo he oído, pero, pero tan preciosa, ¿por qué tú, tu mamá y tu hermana que también venían bajo esta, digamos, esta, este, este cuadro no religioso, ¿cómo, cómo es que empiezan a ir ellas a, a misa? Porque te digo, porque hay un gran vínculo cuando la mamá empieza a hablar por un hijo, en alguna forma eh, Dios lo responde, ¿qué pasó con tu mamá y tu hermana? Mi madre era del Partido Comunista de, y mi madre trabajaba en una asociación se llama Federación de Mujeres Cubanas. Ajá. Es una federación que ayuda a la mujer en Cuba con todos los problemas sociales. Pero después de la visita del Santo Padre, algo empezó a. Juan Pablo II Juan Pablo en 1998. Sí, parece este, eh, cuando nosotros, ella vio la misa, eh, televisaron la misa, ¿no? Ajá. Y, y ella como que algo le cayó en el alma. Tengo entendido, Roilán, que esa, esa transmisión, esas transmisiones que se hicieron en Cuba en 1998 fueron las primeras que se hacían en toda la historia de, desde que tomó el comunismo, Fidel tomó el poder. Nunca jamás se había transmitido una misa, eh, menos por los canales eh, oficiales de Cuba, ¿verdad? Sí, fue la primera vez que, que se vio algo eh, religioso en, en televisión, una, la primera vez una misa en, en 40, 50 años. Y, y tu televisión. mamá ve esa misa. Mi entiendo. mamá ve esa misa, pero luego de, de esa misa eh, mi madre como queda con, muy contenta. Algo, algo en la misa y de las palabras del Santo Padre le toca en el corazón y ella queda muy contenta. Y entonces empieza a ir, a, los lunes en la noche empieza a ir al grupo de la renovación carismática en la iglesia de la caridad, Ajá. con una prima nuestra que, que iba siempre al grupo, pues ella empieza a ir. Y lo primero le encantaba la música y todo esto. Mi hermana tiene un alma de artista, pues si había música buena, pues ahí iba ella. Ajá. Y eh, empezaron a ir y luego empezaron el, el catecismo. Mi hermana empezó el catecismo. Y yo, 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 cuando ellos empezaron el catecismo y a ir a misa y todo, hubo un gran cambio porque se veían ellos más alegres. Ajá. Yo decía, ¿pero qué le dan a esta gente en la iglesia que vienen tan contentos? Ajá. Y, y, ahí, y, mi, y mi padre llegaba del trabajo y todo. Mi padre es mecánico y llegaba con, los, con las botas sucias y entraba a la casa. Y mi madre ya no le peleaba porque ella le ensuciaba el piso. Ajá. Digo, oye, pero esta mujer ha cambiado mucho, ¿no? Ajá. Y digo, ah, está bien, pero. Esto fue antes de tu película. Sí, esto fue antes de la película. De tu película, o sea, de tu momento de, de San Martín de Porres. Sí. Tú ya empezabas a notar que algo, 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 algo había estaba distinto. pasando con mi mamá y con la hermana. Sí, eh. había un cambio ahí tremendo y, y algo era distinto y, y estaban cambiando para bien. Ajá. Iban de, de bien en mejor, como dice San Ignacio <laughs> de Loyola. Sí. sí, esto, esto me, me animó mucho. Ajá. Y luego que veo esta, esta película, eh, yo digo, pues, si esta gente está contento, pues yo también tengo que buscar mi felicidad por aquí. Ajá. Lo, pri lo primero es que... Cuando empiezo a ir al catecismo, pues perdí a mis amigos mundanos. Claro, claro, <laughs> sí, claro. Mis amigos se, se burlaban de mí, me decían, que ¿qué te pasó? Estás loco. <laughs> y hasta la novia me decía, pero, ¿y ahora tú vas a ir a la iglesia? Y no sé qué, no sé yo, sí, me, me gusta. Ah, porque conmigo no cuenten, me dijo. Oye, te decía, buen cubano, pero chico, ¿cuál es tu bobería? Deja, no te decía algo así. <laughs> Va, vamos a ir a unos mensajes. Yo sé que usted no quisiera, pero vamos a ir a unos mensajes. Usted había oído una historia similar a la de Roilán. Yo se los tengo que confesar, yo estoy maravillado, porque por aquí ha habido testimonios increíbles. Este es diferente, ¿verdad? <laughs> ¿Cómo el Espíritu Santo trabaja? ¿Cómo sí. Dios trabaja? Ahora sí que mis caminos no son tus caminos. ¿Lo está usted oyendo? La mamá, por la visita de nuestro Beato, recibe ese toque. Una película de San Martín, de Porres, vieja, llega a este toque. Hay más. Estamos apenas arrancando la historia de Roland. No me... Ya lo sé que no sé si lo tengo que decir. Hoy no se los voy a decir. Quédese ahí. Vuelvo enseguida. Gente, estoy hablando en cubano, ¿eh? mi gente, qué bueno que se quedaron ahí, qué bueno que se quedaron mi familia. Tengo una, ha, ha habido muchas llamadas, Roilán, está, está tu historia uh, haciendo, haciendo un impacto enorme, Roilán. Nos, nos ha llamado Alberto Rosales de Caracas, Venezuela, y quiere preguntarte, en ese ambiente que tú mencionaste de adolescente, en un medio ateo, completamente antirreligioso, ¿Cómo es este ambiente? Hay libertinaje sexual, droga, ¿qué, qué hay? ¿Qué, ¿Cómo se vive está allá? Bueno, cuando estaba yo en, en Cuba, eh, la droga no era muy, no era muy común. Creo que todavía no es muy común la droga, pero lo que es el alcohol y el sexo sí, eh, es un libertinaje sexual tremendo. Los jóvenes durmiendo con las novias. Luego hay algo que que digo yo que ha dañado mucho a la juventud cubana. Ellos eh, cuando terminan la secundaria, con 14, 15 años, se van a estudiar, a, se llama a escuelas, al campo, se van a, a los preuniversitarios, al campo, y viven jóvenes, eh, mujeres y, y hombres juntos, y ahí esto es tremendo, ahí el sexo y el aborto y todo esto es, es, es la orden del día. Recuerdo yo cuando ya, un día caminando en la calle, como habían dos jovencitas esperando el autobús para, para ir a, al colegio y una le dice, mira, no voy a ir al colegio hoy, dile a la maestra que me fui a hacer un aborto, así como, como tomarse un vaso de agua. Y, y para mí no causó ninguna impresión porque yo me crié en ese mundo, pero luego que llego aquí a los Estados Unidos y veo toda esta foto de lo que es el aborto y que destruye, que mata a un niño, es asesinato. Uh -huh. eh, esto cambió para mí la, la mentalidad y como allá no se ve no se ve como como asesinato y realmente el aborto es un asesinato roland uh, el, el tiempo vuela y yo sé que queremos continuar uh, con, tu, con tu historia entonces uh, ya tienes este contacto con los salesianos, empiezas ya una formación catequética te ven como una, un, un, un loco que se se volvió loco te claro. pierdes la novia pierdes los amigos pero tú empiezas a, a encontrar la, la, la verdad, empiezas a encontrar claro. sentido a tu vida. Claro, eh, empiezo a encontrar la, la verdadera felicidad. En la calle muchas veces tenía que actuar. No era yo muchas veces porque tenía que hablar con palabras que no me gustaban y tratar de, de caminar y de impresionar como que yo era un bandido, un El delincuente, macho, del macho. Pero cuando voy a la iglesia soy yo. Soy Roilán y, y, y me gustó eso. Me gustó. Yo soy yo mismo, ¿no? Ajá. No tengo, no tengo que, que tener una doble cara. Entonces, ¿tú, tú ves que es realidad lo que se dice: que un ser humano, cuando no tiene a Cristo, en realidad vive una vida deshumanizada. Claro que y sí. Y cuando uno encuentra a Cristo es cuando uno empieza a, beber una, una, a vivir una vida verdaderamente, la verdadera humanidad. Claro que sí. La, cuando uno está con Cristo, pues. Cristo cambia el alma y uno se da cuenta de, su, de sus propias miserias. Cristo, Cristo le abre a uno los ojos, ¿no? Ajá. Y, que, y, la, y la vida con Cristo es, es una... yo no sé cómo, cómo decirlo, ¿no? Es, es tremendo y, y, y me ha cambiado a mí la vida y me ha cambiado el corazón. ¿Y cómo es que sales tú de Cuba? Porque ahora estás aquí en los Estados Unidos, pero, pero hay, hay todo un, un peregrinaje tuyo de oh, Cuba. Sí, a ver, sí. cuéntanos. Bueno, pues yo entro al seminario, empiezo a estudiar mi filosofía en el seminario San Basilio Magno en Santiago de Cuba. Ajá. Ahí hice tres años de, de estudios filosóficos con la congregación de los padres salesianos. Sí, mi, mi idea siempre, yo entré con los salesianos porque mi idea era esta. Yo veía a todos estos jóvenes sin vidas morales, todo peleándose, tomando, y yo me ponía a pensar. Pero esta gente va a ser el futuro de Cuba. So, el futuro de Cuba está en manos de personas que no creen en Dios, que tienen el sexo como prim primeramente el sexo, los dólares, la prostitución, todo esto. Pero yo quiero cambiar a esta gente. Y los salesianos, su trabajo es con los jóvenes. Pues yo digo, pues quiero ser salesiano. Si tratamos de convertir a estos jóvenes, pues vamos a tener un país mejor. Vamos a tener generaciones mejores en Cuba y esto me impulsó mucho al seminario uh -huh. eh, y cuando termino mi tercer año de estudio filosófico en Santiago de Cuba ahí me la comunidad me dice ¿qué te parece de ir a hacer tu noviciado a la República Dominicana? Y esto es para la vida de un religioso, ser el noviciado lo más grande que hay, uh -huh. porque en ese año es un año donde se estudia la espiritualidad del fundador, uh -huh. en este caso San Juan Bosco, uh -huh. y, y es un año solamente de oración, no hay estudio. Y a mí que no me gusta estudiar, pues yo dije, lo mejor <laughs> para mí fue pues, claro, y, y, y sí, y quiero ir. Pues ahí empezamos todo el proceso, que no es un proceso fácil, porque salir de la isla no es fácil. Uh -huh. Y es un proceso que me van a decir que sí, me van a dar la carta blanca, me van a dar el es, permiso. Ese, 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 ese nombre que acabas de mencionar, a mí me, me impacta tanto, Roilán. Para salir de un país, un ciudadano de ese país tiene que tener, y fíjense qué, qué sarcasmo, una carta blanca. Uno claro. bueno, la carta blanca, esa la puede obtener cualquiera, ¿no? Es lo más difícil que hay para un cubano, poder claro. tener la carta blanca. O sea, está prisionero en su propio país. Sí. Aquí aquí muchas, bueno, en República Dominicana cuando, cuando llego allá dice, ¿cómo están los prisioneros? Digo, ¿qué es prisionero? Dice, los prisioneros de la isla. Y, y ahí me pongo yo a reírme, y es verdad, y no pueden salir. Pero ¿cómo saliste sin carta blanca o con carta blanca? Bueno, o con sí, carta es, morada sí. o de qué color? Bueno, recibí con la gracia de Dios, Dios. Para Dios nada es imposible. Ajá. Y gracias a Él eh, recibí todos los permisos para salir. Imagínense eh, yo, un joven. Eh, Tenía 20 años, 21 años en el aeropuerto. Para mí fue muy difícil despedirme de mi madre y de mi padre porque yo sabía que no los iba a ver más. Iba, uh -huh. iba a ser bien difícil para, para mí. Y, y nunca vi a mi padre llorando en ese, el día que le dije yo, mira que me voy en junio, me voy para el, el noviciado y, y mi padre, un hombre, hombre, un hombre fuerte, y estos cubanotes, y, y se, se le salen las lágrimas. Y yo, si este está llorando, porque es algo grande. ¿no? Uh -huh. Me despedí de, de mis abuelos, de todo el mundo, y de mi madre, especialmente, la cual me, me dio la fe. Y ahí tuve que dejarlos porque eh, yo salía desde Santiago de Cuba, 400 kilómetros de, alejados de mi ciudad. Uh -huh. Ellos no pudieron irse a despedir de mí y al aeropuerto. ¿A La Habana? A Santiago de oh, Cuba. O Santiago, vos es que saliste. Sí, salí de Santiago de Cuba y este, el momento de la salida fue tremendo. Cuando voy a pasar ya para. Aquí, aquí en, eh, cuando estaban en, le, en la espera para, para pasar al lado de los privilegiados, acá había un calor tremendo y todo. Luego voy allí a la garita esta y hay un militar coge mi pasaporte y me mira, y me mira de nuevo a los ojos y se queda mirando. y yo, oye, pero ¿qué pasa? Y dice, este eres tú, ¿no? Y yo, sí, sí, soy yo. Vas a la República Dominicana, ¿y a qué tú vas allá? Y yo voy a seguir mi estudio para sacerdote. Ah, tú estás estudiando para cura, ¿no? Y yo sí, sí, está bien. ¿Por qué tiempo tú vas a estar allá? Digo, yo, yo creo por un año. Ah, y el hombre se queda pensando, dice: Un año está bien, Betty. Ya salgo y uh -huh. con una alegría tremendo Luego, cuando paso al otro lado, estaban todos los extranjeros y turistas y todo esto. La diferencia fue tremenda. Eh, del otro lado me llamaban señor, me empezaron a tratar por señor, había aire acondicionado, ya no vi el calor del otro lado del aeropuerto, estaba yo en el área de los privilegiados. Y, y yo digo, wow, ¿qué, qué cambio, solamente el cruzar una puerta ya es el gran cambio, me, me llaman incluso señor. Y esto quedó en mi mente, y digo, pero Ajá. hay un contraste grande allí. Ajá. Pues eh, yo sí tenía, creo, una mala suerte tremenda. Ese día el, el, el avión se demoró cinco horas en llegar. Ajá. Y yo preguntaba, y yo esperando, digo, tú verás que a mí me van a virar. <laughs> porque yo, y, y el avión cinco horas y viene uno, una de las señoritas y nos dice, bueno, discúlpenos porque el avión está llevando médicos a Venezuela. Ajá. Parece que, que había un solo avión yendo a Venezuela y nos iba a llevar a República Dominicana. Luego de, de, de cinco horas de espera, nos montamos en el avión con, con tormentas eléctricas. ¡Ay, Dios! ¡Oh, era una tormenta! Y primera vez, y, y habían personas viajando, animalitos viajando gratis en el avión. Oh. Habían el, el avión con cucarachitas y todo esto. Y yo digo, oye, pero ¿quién <laughs> iba a pensar que hay cucarachas en un avión cubano? Oh, my. Dios! Pues Dios. sí, ahí llegué, cuando llegué a la República Dominicana, fue. Fue muy, muy bonito. La República Dominicana uf, ese es mi segunda patria. Ajá. Ahí llegué y eran casi la medianoche y habían dos compañeros míos de estudio, dos cubanos, yo eh, Yodelvis y Drusnier, esperando por mí en el aeropuerto. Uh -huh. Y ahí nos fuimos a la casa provincial. Este Drusnier es un muchacho muy, muy bueno. Este, él me, me ha ayudado mucho en la vida. Estudiamos siempre juntos. Y Drusnier es cubano y es el primer, Misionero salesiano, es misionero en Argentina. Qué sí, es, es un misionero allentes eh, y él ofreció su vida para, para vivir en Argentina, como misionero en el sur de Argentina. Bendito Dios. Sí. Ruy Dani, para ti entonces llegar a un país de libertad, un país donde tú puedes salir, entrar, no tienes que preguntar a nadie... Me imagino que para ti era, era, era un cambio en, en todos sentidos, ¿no? Sí, el, la República Dominicana para mí fue un cambio tremendo. Sobre todo, lo primero que me impactó eran todos los letreros en las calles, que no eran solamente letreros de viva el Che y pioneros por el comunismo y todo esto. Eran letreros anunciando distintas ventas. Eh, las bodeguitas del barrio, que me, me llevó un padre, yo, vamos a ir a tomar un refresco. Y vamos a una bodeguita en, en una casa, en una esquina, y ahí uno vendían de todo. Digo, oye, pero ¿y, y esta gente? Y el gobierno, y no los coge. Y dicen, no, 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 olvídate del gobierno y el que los cogen. Y, y en, en la casa de los salesianos en República Dominicana está al lado del Palacio Presidencial. Ay, Dios mío. Sí, entonces ahí me estaban, dice, vamos a ver el Palacio Presidencial y yo, y aquí vive el presidente sí vamos caminando y hay un soldado dice mira lo que es, es la libertad y entonces le, le dice este sacerdote verdad es que este presidente es un ladrón verdad y el militar sí imagínate tiene el país y yo me quedo y yo estoy con un susto y yo digo aquí nos van a meter a la cárcel eso fue una de las primeras experiencias de la libertad que en la libertad uno puede expresar lo que piensa Ajá. y puede Puede, puede decir lo que uno piensa y puede decir la verdad en la, en la libertad. Ajá. Tengo entendido que después de, de también de la República Dominicana, también das otro brinco a otra isla bellísima, vas a Puerto Rico. Claro, sí. Eh, <laughs> estuve en la República Dominicana alrededor de un año. Luego, cuando terminé el año, antes de profesar mis votos, yo había rezado y había decidido que yo quería ser sacerdote, pero no, no en la familia salesiana. Ajá. Yo sentía que el Señor me estaba pidiendo algo más. Y yo le digo a mi director espiritual, mira, yo quiero ser sacerdote, pero no 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 quiero ser salesiano. Uh -huh. Voy a entrar con una diócesis sí, en República Dominicana, ayúdeme. Y dice, él, aquí en Dominicana no tiene familia, me dijo. Uh -huh. Mejor vete a Estados Unidos. Bueno, irme a Estados Unidos sin visa y uh -huh. todo es un problema, venir aquí a los Estados Unidos. dice, no, no te preocupes. Todo se va a arreglar. Y da la casualidad que llego a Estados Unidos a la isla La Mona en Puerto Rico como ilegal. Ajá. Sí. Eh, salí desde, desde Higüey a, a la isla La Mona en un barquito pequeñito que tuve que pagar 3 mil dólares. Espérame, espérame, espérame. Estás hablando, o sea, sales de Dominicana... Para Puerto Rico. Para Puerto Rico, pero en, en calidad de, de balsero. De balsero, sí. Para pa que entiendan ustedes, sí. o sea, en una, en una balsa, barca de contrabando... Ajá. Ajá. Estuvimos de camino 13 horas en el mar y llegando ya a la, a la isla vemos un avión de la Guardia Costera Norteamericana que nos pasa cerquita y dice, dice el, el joven que iba manejando la barca, dice, nos dañamos aquí, ya nos cogieron, ya nos descubrieron. Y entonces vemos unas luces por allá, y dice, esa es la Guardia Costera. Están, pues ya nos van a coger y yo digo, bueno, pues me mandarán a mí para Haití o para Cuba y se dañó Ajá. todo. Pero no pasó así, pudimos llegar y llegamos hasta tierra firme, a la isla, y ahí llegamos ocho. Pero yo creo que llegamos porque en este grupo todos éramos cubanos. Ajá. Católicos era solamente una señora y yo. Los demás no eran católicos, pero querían a la Virgen. De la caridad del cobre. Sí. Y todo el mundo iba con su virgencita. Iban más vírgenes que, que personas en el bote. Y entonces le expliqué: Pues vamos a rezar el rosario. Y nos pasamos las 12 horas de camino rezando el rosario y, y con mente positiva llegamos a la, a la isla de la Mona. La isla de Mona, para que ustedes entiendan, es, es posesión de Puerto Rico. Obviamente es territorio puertorriqueño. Y Puerto Rico es un es, es, uh, territorio norteamericano, por llamarlo claro. así. No es un estado norteamericano, pero es territorio norteamericano. Sí, si llegar a Puerto Rico, las primeras palabras fueron, bienvenido a los Estados Unidos de Norteamérica. Esos fueron los soldados que cuidan la isla de la Mona, nos recibieron así. Bienvenido Ajá. a los Estados Unidos de Norteamérica. Y yo con un miedo tremendo que decía, ahora nos van a meter presos y nos van a decir que cómo ustedes violaron la... Eh, eh, violaron el territorio y entraron ilegal, pero nada fue sí. una bienvenida y una alegría que, que había en los rostros de ellos tremenda y para nosotros habíamos alcanzado la libertad porque hay, hay un acuerdo o sea, Estados Unidos sí. tiene con Cuba exclusivamente con Cuba un acuerdo que le llaman a uh, pies, pies firmes sí. o sea pies mojados en tierra y y, eh, y ya le dan la entrada a los Estados Unidos claro es el único país que Cuba que tiene este privilegio hasta este día sí. Así que esa fue, la, esa fue la protección que te dio Dios de pisar territorio, la isla eh, de la Mona, y ya estás en Estados Unidos. Claro. Uh -huh. Y eh, ahí en la isla de la Mona estuve cinco días y al próximo día me paro frente a la isla y cuando miro yo veo todo ese inmenso océano. Y, y dicen los que saben que el tramo entre la isla de la Mona y República Dominicana las olas son muy grandes y uh -huh. hay tiburones y hay todo uh -huh. pero yo no sé yo tenía mucho miedo eh, me acuerdo que estuve antes de salir estuve 10 días en Iway uh -huh. donde está Nuestra Señora de la Alta Gracia uh -huh. que le tengo gran devoción fui a rezarle cada día y me fui a confesar cada día y le escribí una carta a mi familia como como que era la carta de despedida tu, tu, tu testamento tu despedida claro y uh -huh. recuerdo que y esto me ha ayudado mucho Comulgué y me confesé como mi última comunión y mi última confesión. Uh -huh. Y cada día trato de, de comulgar como si fuera mi última comunión, porque esto, esto me ayudó mucho. Uh -huh. Me ayudó mucho y me dio mucho coraje uh -huh. saber que, que Dios está, estaba conmigo. Roilán, hay tanto, tanto que tú nos estás transmitiendo que, desde luego, ya te lo digo ahora aquí delante de ustedes, tenemos que tener a Roilán otra vez nuevamente, <laughs> ¿verdad? Porque no nos va a dar tiempo los seis minutos que me quedan. Roilán, yo sé que te estoy apretando y mucho, pero ahora, ahora cuéntanos, ahora dinos de ti. Para un joven, ya nos hablaste de esta trayectoria de una sociedad tea, una vida sin Dios, etcétera. ¿Qué es para ti ahora, para un joven de 27 años, qué es para ti, Cristo? ¿Qué es para ti el llamado que Cristo te ha hecho ya de consagrar tu vida como sacerdote? Bueno, para mí el llamado de Cristo ha sido lo más grande que, que me ha podido pasar porque. Por Cristo dejé tierra, dejé la, mi país, madre y madre, mi padre, abuelos. mi madre, todo el mundo lo dejé por seguir a Cristo. Eh, y me embarqué en toda esta trayectoria por, por hacer la voluntad de Dios y seguir el, el camino hacia el altar, que ha sido un camino muy difícil para mí, ha, ha sido muy, muy difícil. Y he, he tenido muchas alegrías, pero también he llorado mucho, uh -huh. y sobre todo... En Estados Unidos se llora y se llora solo. Uh -huh. no, uno no tiene el padre, no tiene la madre donde poner la, la cabeza y llorar, pero he llorado con Cristo. Y cuando uh -huh. uno llora con Cristo, eh, esto es lo mejor que le puede pasar a uno, porque Cristo, Cristo también llora por uno. Uh -huh. y, 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 y este sufrimiento me ha unido más a Cristo. Uh -huh. Y yo creo que todo el que esté llamado a, al sacerdocio... Debe decirle un sí al Señor. Porque cuando le decimos sí al Señor, estamos diciendo sí a todo. Uh -huh. ya solamente tienes que decir sí y dejarse llevar. Que no eres inteligente, no importa. No importa. Que los estudios te van a costar muchísimo, no importa. El Señor, el señor, el señor se va a ocupar de ti. Déjeme les cuento rápidamente porque hay algo muy importante. Él está actualmente en el seminario, está en el estado de Maryland, sí. pero eh, ya está, uh, le llaman ellos, uh, uh, adjudicado, uh, escrito a, a la uh, arquidiócesis, diócesis, perdón, de, de Birmingham, Alabama. Sí. Ahora está de vacación, pero no crean que está aquí en una hamaca tomando horchata, <laughs> está trabajando. Cuéntanos en, en dos minutos qué trabajo haces a, a ahora mismo como, como seminarista aquí en, en este estado de Alabama. Bueno, el estado de Alabama es un estado eh, sumamente protestante. So, solamente tenemos un 3% católico y tenemos muchos latinos aquí. Tenemos muchas personas de México, muchas personas de Guatemala que son una, una bendición para la diócesis. Y estoy trabajando con en dos iglesias ahora. Estoy trabajando en una iglesia con eh, anglos, con norteamericanos y en otra iglesia que tenemos con latinos. Tenemos una gran comunidad latina, tenemos 1500 familias y tienen, eh, para ellos es, es bien, bien, bien eh, interesante ver un joven eh, seminarista, porque en esta diócesis yo soy el único latino seminarista uh -huh. y, y ellos, ellos quieren tanto a los seminaristas y, y es una realmente es una bendición estar con ellos. Pero fíjense una cosa de este grupo hispano que menciona Royland. Hay, eh, sobre todo de la, de la etnia eh, guatemalteca, muchos sí. que no hablan español. No hablan. Entonces, eh, cuéntanos tu experiencia con, con estos queridos hermanos eh, guatemaltecos, pero que no puedes comunicarte con ellos en español. Sí, realmente es una. Hablan maya, ¿verdad? Sí. Ellos, ellos hablan maya, no hablan español y no hablan inglés. Hablan algunas palabritas en inglés, pero esta gente no hablan español, no hablan inglés, pero tienen una fe tremenda. Uh -huh. Ellos van a misa en español, van a misa en inglés. Y aunque no entienda, pero ellos van a estar ahí con el Señor. Uh -huh. eh, esto, esto realmente dice mucho, ¿no? Uh -huh. el, el Señor habla en todas las lenguas, me uh -huh. decía uno de ellos. Uh -huh. Y yo le decía, ¿pero cómo, cómo les reza al el Señor? Ellos rezan en su propia lengua al claro, Señor. Claro. Y Lema les cuento rápidamente una situación que está pasando en este estado de Alabama que es terrible. De toda la Unión Americana, aquí está por aprobarse una ley en la que van a penalizar a el ciudadano americano que tenga alguna clase de trabajo o contrato con un ilegal. Sí. Quiere decir que si usted tiene una casa y usted contrata a un jardinero que no es legal y lo, la policía, si es que esta ley se aprueba, la policía lo, 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 lo sabe, usted está cometiendo un delito, no solamente al ilegal, ahora van a perseguir a los legales, a los También. ciudadanos, a las personas que tienen todos los derechos por su contacto. Así que imagínense lo que para estos miles y miles y miles de hispanos... Concretamente en este estado de Alabama, significa si en septiembre hay que orar, orar, orar que esta ley no sea aprobada. Esta es la gente con la sí. que tú trabajas, Roiland. Sí, Pepe. De hecho, el arzobispo de Mobile y el obispo Robert Baker de Alabama han escrito una carta apoyando a los indocumentados y dicen que. Aunque venga la ley, la iglesia católica no los va a desamparar. Los sacerdotes nuestros no los van a desamparar. Incluso si tienen que ir a la cárcel, pero no van a dejar esas almas. Oigan esto ya en los poquitos minutos que me quedan. ¿Qué dijo el sheriff del lugar donde estás? Cuéntalo. El, eh, el sheriff del lugar donde estoy ha dicho: Yo no puedo, yo no puedo eh, hacerle daño a estas personas que vienen a trabajar tan fuerte aquí. Cuando yo vea a uno, solamente tendré que hacer es virar la cara. Uh -huh. Y el sheriff no es católico, no es nada, pero este hombre, este hombre no puede, dice él que, que para él sería imposible dañar a un hispano. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué historia hemos tenido hoy, verdad? Les voy a dar el email, porque yo sé que van a querer muchísimos jóvenes, jóvenes, escúchenme, jóvenes, señoritas, si quieren hacer un contacto con este joven, aquí les va la dirección es Roilán con y, Roilán Recio con c, Roilán Recio 1, lo tiene usted en pantalla, lo digo para radio arroba @gmail que se escribe g con g de gato, m -a i l gmail.com. Escríbanle a Roilán con sus inquietudes. Escríbanle a Roilán con sus preguntas. Tú estás dispuesto a responder a Claro, cuál? a todo el que me escriba le voy a responder. Ajá. Sí. Y le quiero pedir a todos por favor que tengan en oración a la a Cuba, la isla de Cuba, que necesita tantos sacerdotes, necesita mucho de las oraciones. Mm. Y que me tengan también oración a mí, que voy a empezar una misión en Cuba. El día 6 de septiembre me voy a Cuba eh, cargado de cálices y de vestimentas sacerdotales para las iglesias de Cuba que no tienen nada. Bueno, yo creo que sobran, sobran palabras, ¿verdad? Sobran palabras. Ah, el próximo lunes voy a tener a un, al trío de guitarras Domine eh, como Dios casi Domine, así que la próxima semana vamos a tener un programa muy diferente al de hoy. Va a ser un programa a este grupo que vienen desde Argentina, pero yo no sé a ustedes si, y te de, voy a decir una palabra muy cubana. Yo no soy guataquero. O sea, no, lo que le voy a decir a, a Roilán no es Guataca vacía de mi corazón. Roilán. Tú nos has dado un tremendo, tremendo, tremendo regalo de Dios hoy. Muchas gracias, Pepe. Créeme, yo no conocía tu testimonio. Gracias a Dios que yo no lo conocía hasta hoy. Muchas Porque gracias. hoy, igual que usted, igual que millones de personas que lo van a ver durante la semana, se van a enriquecer con este testimonio totalmente diferente, ¿verdad? Alguien que nos viene de un país completamente donde no hubo uh, la fe y miren ahora lo que tenemos. Y me encanta verte de sotana. Sí. Está siendo un signo para muchísima gente. Es el hecho de que tú ahora como seminarista, que lo puedes hacer, claro. vestir tu sotana, es un tremendo signo para todos. Yo siempre, Pepe, uso mi sotana y, la, y sobre todo en Alabama, que es un estado que no es católico, eh, y lo uso con admiración y voy donde sea con mi sotana. Ajá. Voy representando a Cristo. Ajá. Y quizá mucha gente con el simple hecho de verlo a él, ya se cuestionarán, digamos, un hombre joven, además es un gran hombre de Dios, ustedes no lo han visto de pie. Es una torre, el hombre este está aquí sentadito, pero es una torre. Así que Royland, muchísimas gracias. Muchas gracias. Pérez. Aquí mismo te hago la invitación. Yo quiero que vuelvas, Royland, porque hay mucho más que tenemos que compartir. Gracias. Pérez. Espero que ustedes, igual que yo, han sido muy bendecidos, ¿verdad? Créanme. Pasen este video. Lo va a transmitirse mañana, pasado, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Toda la semana se va a repetir esta entrevista. Grábela. Preséntesela a sus jóvenes. Esto es un regalo que Dios nos está dando y que tenemos que sacarle mucho jugo. Así que la próxima semana vamos a tener Argentina acá. Pero mientras estás en Torroilán, que Dios te lo pague, gracias. que orar por Cuba y Dios te ha dado, al que dejó padre y madre, un tesoro. Gracias. Hasta gracias. la próxima semana.